todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barbatas, conocido como Hoopstats. Y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Tras la derrota de Finlandia a manos de España en los cuartos de final de la del Eurobasket 2022, Petteri Koponen y Sean Huff dijeron adiós a sus carreras. Bueno, Petteri Koponen entonces se retira. La derrota de Finlandia ante España en los cuartos de final del Eurobasket supuso el último partido de la carrera del base finlandés, uno de los íconos del básquet de su país, quien a sus 34 años, desde el 13 de abril del 88, confirmó que entonces que deja el básquet. Una noticia esperada, ya que él mismo había dejado que este Eurobasket era su último campeonato, un last dance que ha servido para situar a Finlandia de nuevo en la élite europea, con un rendimiento de la selección por encima de lo esperado. Los constantes problemas de cadera que sufría en los últimos años han obligado a Petteri Koponen a dar el paso. El base sufre una artrosis que le hizo jugar con dolor las últimas temporadas. En el último curso regresó a Helsinki para jugar en los Helsinki Seagulls con menos exigencia deportiva y con este Eurobasket en el horizonte. Una decisión, la de seguir jugando hasta este campeonato, la que le obligó a aplazar la cirugía a la que tenía que ser sometido en su cadera y que llevaba implícita la retirada. Una vez que se operara, no podría volver a jugar. Ahora llegó este momento tras admitir que los analgésicos ya no eran suficientes para poder convivir con este dolor. Koponen lo deja a los 34 años tras una trayectoria que lo llevó a diferentes países de Europa desde su Finlandia natal. El Masu Basket, el Espoon Honka, con el cual debutó en la Police Liga, el Virtus Bologna, con el cual jugó 2 años, 2011-2012, el Himki, con el cual jugaría 4 años, el Barcelona, el Bayern Múnich, con el cual jugó 2017-18-2019, el Palacanestro Reggiana y el Seagulls, con el cual terminaría su carrera. Y más allá de sus éxitos a nivel de clubes, buena parte de la importancia de su cadera radica en lo que le supuso para el despegue del básquet en su país. Ícono de este deporte junto a otros como Hannu Mutola o Teemu Rannikko. Ahora Koponen, al igual que Sean Huff, el hijo de Leon Huff, que también anunció su retirada, dejan de forma también espiritual el liderazgo total del básquet de los Susiengi, de la manada de lobos, como se llama al conjunto de Finlandia. Obviamente el líder en estos momentos, tras su retiro de Petteri Koponen y Sean Huff, es ni más ni menos, obviamente, Lauri Markkanen, el hijo de Pekka Markkanen, al que acompañarán otros jóvenes como Miro Little, Jan Tunen o incluso Oliver Nkampua, que son nacidos en Finlandia, pero todos hijos de inmigrantes. En su trayectoria con la selección, Petteri Koponen disputó el Eurobasket 2011 en Lituania, el Eurobasket 2013 en Eslovenia, el Eurobasket 2015 de Lille, de Francia, el Eurobasket 2017 de Turquía y ahora este Eurobasket 2002, esta fase final de Alemania. Así como en su momento el Mundial 2014 en España, en el cual tuve el lujo de ir, obviamente. En 2016, Koponen superó un accidente de tráfico en Barcelona que le provocó un traumatismo craneoencefálico y le dejó visibles cicatrices. Regresó para seguir jugando y dejar su legado en el básquet finlandés. Fuera de las pistas, Koponen reconocería en una entrevista reciente en su país que realizó buenas inversiones y lanzaba un consejo a los jóvenes que empezaban a ganar dinero. Ni coches, ni Gucci. Palabra de Koponen. Por cierto, con respecto a las estadísticas de Koponen en su carrera, podemos rescatar que en total de sus 13 años, sumando Liga Finlandesa, Liga Italiana, Liga Alemana, Euroliga y obviamente la ACB. Bueno, tuvo un total de 6.329 puntos, 1.094 triples en más de 15.000 minutos en 629 partidos, así como también 1.495 asistencias y 433 robos. De todas esas estadísticas, 2.189 puntos y 319 triples en 233 partidos en la Korisliiga finlandesa. Sean Huff, en cambio, tuvo unas estadísticas bastante
parecidas en cuanto a en la Kreisliga. Tuvo 2.133 puntos en 221 partidos en 5 años. Y digamos a los cuales habría que sumar, por ejemplo, 1.533 puntos y 333 triples en sus 6 años en la Bundesliga alemana, jugando en Ludwigsburg y en Frankfurt Skyliners. John Hope jugó 2000-2001 en Torban Boyat, 2001-2004 en Espoon Honka, donde fue compañero del propio Koponen. 2008-2009, de 2004-2008 jugó en Valparaíso de la NCAA, hizo la Universidad Americana. 2008-2009 Marussi, 2009-2011 Cábala, 2011-2012 Libertà Forlì, 2012-2013 en Vanoli Cremona. Termina la temporada 2012-2013 en Capo d'Orlando y de 2013-2016, 3 años en Ludwigsburg. 2016-17 en Le Portel de Francia, 2017-2019, 3 años en Frankfurt Skyliners y cerró su carrera en Seagulls. Y bueno, esta fue la carrera también de John Hall, donde fue compañero del propio Petteri Koponen. En fin, que llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan, que llegamos con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. @hoopsats, mi cuenta personal. @lanaranjaennúmeros. Naranja Números es la cuenta del programa. www.worldhoopsats.com, la base de datos de estadísticas. La grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. La Euroliga anunció a Dejan Bodirova como su nuevo presidente. El ícono serbio, el ícono del básquet europeo, fue anunciado oficialmente como el nuevo presidente de Euroliga, mientras que el experimentado líder de negocios deportivos, Marshall Glickman, es el nuevo CEO, el nuevo consejero delegado. Euroleague Basketball
la empresa Euroleague Basketball anunció cambios en su alta dirección el miércoles 14 de septiembre con un nuevo presidente y un nuevo director ejecutivo designados por sus accionistas. Tras su histórica carrera como jugador, que lo llevó entre otros equipos al Real Madrid, al Barcelona y al Panathinaikos, Bodiroga trabajó como vicepresidente de la Federación Serbia de Básquet entre 2011 y 2015 y posteriormente como presidente de la Comisión de Competiciones de FIBA Europa. Estamos entrando en una nueva etapa para la Euroliga, declaró en su momento Bodiroga. En los últimos 20 años, la principal competición de básquet europeo se estableció como una potencia en los deportes mundiales. Me gustaría agradecerle a Jordi Bertomeu y a su equipo por su visión y arduo trabajo y espero continuar construyendo y expandiendo el impacto de Euroleague y Eurocup, declaraba Bodiroga. Marshall Glickman es el director ejecutivo de G2 Strategic y asesor de Euroleague Basketball durante mucho tiempo. Glickman fue nombrado CEO de Euroleague Basketball, director de sus empresas afiliadas y asesor especial del Euroleague Properties. Además, tendrá un asiento en la junta de asimismo, tendrá un asiento en la junta directiva de Euroleague Ventures, que es la empresa conjunta de la liga con IMG Media. Con estas incorporaciones se pone punto final al mandato de Jordi Bertomeu, que estuvo 22 años al frente de la Euroliga. Bertomeu fue uno de los fundadores de la Euroliga de Básquet en el año 2000 y la lideró de entonces a lo largo de su continuo crecimiento. Y por cierto, Arturas Milagnis, un refuerzo de Euroliga para la pretemporada de Baskonia, jugó, digamos, 15 años en la LKL lituana. Milagnis, de 36 años, que es del 16 de junio del 86, desarrolló casi la totalidad de su trayectoria en el Žalgiris Kaunas, más concretamente 13 años, a excepción de dos pasos breves, uno por Prienai en la Liga Lituana y por Unix Kazan, donde también jugó la Liga BTB. Todo un recorrido que le llevó hasta la actualidad, momento en que quiere aprovechar que se encuentra sin equipo para experimentar un cambio de aires. Según informaciones de José Manuel Puertas, el alero lituano fue ofrecido a varios equipos ACB, un contexto que casa por completo con su acuerdo con Baskonia para ponerse a punto y ayudar en la preparación. Milagnis viene de jugar más de 20 minutos de media en Euroliga la pasada campaña, su undécima en la máxima competición continental, con unos promedios de 7,3 puntos, 0,9 rebotes y 0,6 asistencias. Registros similares a los que cosechó en la Liga Lituana la pasada temporada, donde el escoltalero se fue hasta los 6,6 puntos, 1,4 rebotes y una asistencia por choque. Este es el comunicado de Baskonia. Baskonia refuerza su pretemporada con la incorporación de Arturo Milagnis, un jugador con amplia experiencia en Euroliga, que ya está en Vitoria y que ayudará al equipo en la segunda parte de la preparación. Milagnis ya se entrena con sus nuevos compañeros y el miércoles pondrá rumbo a Lleida con el resto de la expedición azulgrana. Bien, con respecto a las estadísticas de Milagnis, para que se den una idea, es en estos momentos el 18º máximo anotador de la historia de la Liga Lituana desde 1994, con 3.894 puntos, y además es el máximo triplista de la LKL Lituana con 946 triples. Es decir, es un jugador que promedia en torno a 4 puntos por triple convertido. Todo eso sin contar sus estadísticas en Euroliga y Eurocup, donde en la sumatoria de su carrera sobrepasa los 5.000 puntos y tiene en torno a 1.200 triples. Cuando volvamos vamos con nuestras perlitas de la NBA y ni más ni menos que una reseña de lo que fue The Redeem Team, este pedazo de documental. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa, no se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334.
y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Quien cumplió 33 años el 14 de septiembre, Jimmy Butler. Lo recordamos con su trayectoria en Chicago, Minnesota, Filadelfia, su última temporada en Miami. 690 partidos jugados, 12.222 puntos, 17,7 puntos por partido, 3.658 rebotes, 5,3 rebotes por partido, 2.836 asistencias, 4,1, 1.127 robos, 1,6, 46% de tiro de campo, 84,1 de tiro libre, 6 veces All-Star de 2015 a 2018 consecutiva, 2020 y 2022 y Most Improved Player de 2015. Un dato con respecto a Jimmy Butler. Butler y LeBron James son los únicos jugadores en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones en unas finales de la NBA. Quien cumplió 42 años el 12 de septiembre, Yao Ming. En la CBA china tuvo ni más ni menos que 136 partidos jugados en 5 temporadas con los Shanghai Sharks desde la 97-98 hasta la 2001-2002. Con 3.161 puntos, 23,2, 2.124 rebotes, 15,6 rebotes por partido y 599 tapones, 4,4. Una bestialidad, hasta hoy día sigue siendo en
Con tan solo 5 años en China, hasta hoy en día sigue siendo el segundo máximo taponador de la historia de la Liga China. En sus 8 años en Houston, entre la 2002-2003 y la 2009-2010, bueno, 486 partidos jugados, 9.247 puntos, 19 puntos por partido, 4.494 rebotes, 9,2 rebotes por partido, 920 tapones, 1,9 tapones por partido, 52,4% de tiro de campo, 83,3% de tiro libre, 8 veces All-Star, de 2003 a 2009 y 2011, o sea, las 8 veces, los 8 años que jugó en Houston, perdón, no era de 2002-2010, era de 2002-2003 a 2008-2009 y 2010-2011, donde jugó solo 5 partidos. En esos 8 años que jugó en Houston, los 8 fue All-Star. Yao Ming, que por cierto fue el primer no europeo en llegar a ser número 1 del draft, es uno de los únicos 16 jugadores descalificados en la historia de la NBA en haber tirado al menos 50% de tiro de campo y 80% de tiro libre en toda su carrera. Es el único de 7 pies o más, es el único de 2 metros 13 o más de ese grupo. Una bestialidad. Bueno, con respecto a los miembros del salón, los nuevos miembros del Salón de la Fama de 2022, vamos por orden. Primero, vamos con, obviamente, con Manu Ginóbili. 2.189 puntos en 3 años en Liga Nacional. Dos con Andino y uno con Estudiantes. 2.851 puntos en 4 años en la Liga, 2 con el Reggio Calabria y 2 en la Virtus Bologna. En los 4 años en la Liga tuvo 528 robos, 4 robos por partido, una bestialidad. Y obviamente en sus 16 años en San Antonio, 1057 partidos jugados, 14043 puntos, 13,3, 3697 rebotes, 3,5 por partido, 4001 asistencias, 3,8, 1370 robos, 1,3, 44,7 tiro de campo, 1.495 triples con 36,9 efectividad y 82,7 tiros libres, 2 veces All-Star 2005-2011, mejor sexto hombre de la temporada 2008 y 4 anillos 2003, 2005, 2007 y 2014. Obviamente Manu Ginóbili, al igual que Bill Bradley, son los únicos 2 jugadores en la historia en tener un título de NBA, un título de máxima competición europea de clubes y una medalla de oro olímpica. Por cierto, Manu Ginóbili y Bill Bradley comparten cumpleaños, 28 de julio. Sí, dato de color. George Karl, el mítico técnico más de 20 años en la NBA, también 2 pasos, 89-90 y 91-92 por el Real Madrid. 1.175 partidos, 1.999 partidos en la NBA, sí, a uno de los 2.000. 1.999 partidos, de los cuales 1.175 victorias y 824 derrotas, con 58,8% de victorias. 4 veces, 4 veces dirigió en un All-Star, 94, 96, 98 y 2010, y fue Coach of the Year del 2013. Los equipos de George Karl jugaron 22 veces los playoffs. Tuvo George Karl 22 apariciones en playoffs, empatado con Greg Popovich por la mayor cantidad de apariciones en playoffs en la NBA para un head coach, para un técnico principal. Obviamente Lou Hudson, St. Louis Hawks, obviamente Atlanta Hawks, o sea, Atlanta Hawks, digamos, sus primeros 2 o 3 años en St. Louis, y Los Ángeles, cerró su carrera en Los Ángeles Lakers. 890 partidos jugados, con 17.940 puntos, 20,2 por partido, 3.926 rebotes, 4,4 por partido, 2.432 asistencias, 2,7, 48,9 de tiro de campo, 79,7 de tiro libre y 6 veces All-Star, del 69 al 74. El número 23 de Lou Hudson fue retirado por los Atlanta Hawks y su número 14 fue retirado por los Minnesota Golden Gophers, por su universidad. Tim Hardaway Sr., obviamente nuevo miembro de la Fama, yo lo recuerdo en la década de los 90, bueno, Golden State, Miami, Dallas, Denver, y cerró su carrera en Indiana. 867 partidos jugados, 15.373 puntos, 17,7 por partido, 2.855 rebotes, 3,3, 7.095 asistencias, 8,2. Un dato de Tim Hardaway que en el momento de su retiro era top 10 en asistencias.
1.428 robos, 1.6. Yo, por cierto, había dicho las estadísticas de Tim Hardaway la temporada, el programa pasado, ya que él cumplió años recientemente el 1 de septiembre. Bueno, Tim Hardaway tuvo 43.1 de tiro de campo, 1.542 triples, 35.5% de efectividad y 78.2 de tiro libre, 5 veces All-Star, 91, 92, 93, 97 y 98. Tim Hardaway Sr. ganó una medalla de oro olímpica jugando para el seleccionado americano en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Su número 10 fue retirado por Miami Heat. Un 10 de septiembre de 1948, Bob Lanier nacía en Buffalo, New York, murió recientemente en 2022, en este año, a la edad de 73. Bob Lanier jugó mayoritariamente en Detroit y en Milwaukee, donde cerró su carrera. Bob Lanier, bueno, jugó en la NBA, digamos, mayoritariamente en los 70 y 80, 959 partidos jugados, 19.248 puntos, 20.1 por partido, 9.698 rebotes, 10.1 rebotes por partido, o sea, uno de los poquísimos que promedió 20 más 10 en su carrera, 3.007 asistencias, 3.1 asistencia por partido, 51.4 de campo, 76.7 tiro libre, bastante bien para hacer a la pívot. 8 veces All-Star, 72 al 75 consecutivos, o sea, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 y 82. El número 16 de Bob Lanier fue retirado por ambos Detroit Pistons y Milwaukee Bucks. Quien cumplió 48 años el 10 de septiembre, Ben Wallace, quizás el mejor jugador no drafteado de la historia de la NBA. Washington, Orlando, 2 etapas en Detroit, Chicago y Cleveland. 1.088 partidos jugados, más rebotes que puntos. 6.254 puntos, 5.7, 10.482 rebotes, 9.6. 2.137 tapones, 2 por partido, sí. En el momento de su retiro, Ben Wallace estaba top 15 en tapones. 47.4% de tiro de campo. Y uno de los promedios más bajos de tiro libre, 41.4 de tiro libre. Yo creo que debe estar, si no es el más bajo, está en el top 3 de promedio de tiro libre más bajo de la historia. Ben Wallace, 4 veces All-Star, 2003 a 2006 consecutivo, 4 veces mejor jugador defensivo del año y un anillo con Detroit en 2004. Desde que la NBA empezó a registrar los tapones en la temporada 73-74, Ben Wallace es el único jugador en registrar al menos 1.000 rebotes y 200 tapones en 3 temporadas consecutivas. Quien cumplió 55 años, B.J. Armstrong. Yo lo recuerdo en Chicago. Bueno, 747 partidos jugados, 7.320 puntos, 9.8 puntos por partido. 2.479 asistencias, 3.3, 47.7 de tiro de campo, 42.5 de triple, no era gran tirador de triple, tenía 436 triples, pero 42.5% de efectividad es muy bueno, 85.6 de tiro libre, una vez All-Star en el 94 y obviamente 3 anillos en el primer three-peat, 91, 92 y 93. Armstrong lideró la NBA en porcentaje triple en la 92-93 con 45.3%, es decir, 5 de cada 11 triples, y su promedio de triple carrera lo lista 14º en la lista de porcentaje de triple de todos los tiempos, con 42.5%. Quien cumplió 57 años el 9 de septiembre, Dan Majerle. Phoenix por 2, Phoenix en 2 etapas, ¿no? Cleveland y Miami. 955 partidos jugados, 10.925 puntos, 11.4, 4.265 rebotes, 4.5 rebotes por partido, 2.755 asistencias, 2.9, 43.1 de tiro de campo, 1.360 triples, 35.8 de efectividad, cuando el triple era recurso y no la norma, 74.1 de porcentaje de libre, 3 veces All-Star, 92, 93 y 95. De hecho, yo lo recuerdo para Phoenix en el NBA Jam, ¿se acuerdan del videojuego? Majerle se la metía todo lo triple. Bueno, el número 44 de Dan Majerle fue retirado por su universidad, por el CMU, en 1995 y fue inducido en el anillo de honor de los Phoenix Suns en 2003. Quien cumplió 68 años, Walter Davis. Phoenix, luego Denver y Portland.
1.033 partidos jugados, 19.521 puntos, 18,9, 3.053 rebotes, 3 rebotes por partido, 3.878 asistencias, 3,8 asistencias por partido. Buena ladronera, Marcela Lelo, 1.200 robos, 1,2, 51,1 de tiro de campo, 85,1 de tiro libre, 6 veces All-Star, 78 al 81 consecutivo, 84 y 87, o sea, 78, 79, 80, 81, 84 y 87, y fue rookie of the year del 78. Walter Davis es uno de los tres jugadores calificados en la historia de la NBA en tirar al menos 50% de tiro de campo y 85% de tiro libre en toda su carrera. Quien cumplió 58 años el 8 de septiembre, el jueves de la semana pasada, Latrell Sprewell, Golden State, New York, Minnesota. Y bueno, ¿se acuerdan del cogote a PJ Carlesimo, el técnico? Bueno, 913 partidos jugados, 16.712 puntos, 18,3 por partido, 3.724 rebotes, 4,1, 3.664 asistencias, 4 por partido, 1.294 robos, 1,4, 42,5% de tiro de campo, 1.104 triples, aunque era zapallo tirando 33,7 efectividad, 1 de cada 3, 80,4% de tiro libre. 4 veces All-Star, 94, 95, 97 y 2001. Y el dato de color con respecto a Latrell Sprewell, desde que la NBA empezó a registrar los robos en la 73-74, él y James Harden son los únicos jugadores en registrar al menos 45 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias y 5 robos en un juego. Y para cerrar este largo tercer cuarto del programa, quien cumplió 66 años, Mauricio Mejía, sí, Maurice Chicks, Phoenix, San Antonio, New York, Atlanta, y cerró su carrera en New Jersey Nets. 1.101 partidos jugados, 12.195 puntos, 11,1 por partido, 3.088 rebotes, 2,8 rebotes por partido, 7.392 asistencias, 6,7, 2.310 robos, 2,1 robos por partido, 52,3 de tiro de campo, 79,3 de tiro libre, 4 veces All-Star, 83, 86, 87, 88 y un anillo con Philadelphia 76ers en 1983. Maurice Chicks registró al menos 150 robos en 10 temporadas consecutivas, empatado con John Stockton por la mayor cantidad de racha en la historia de la NBA. Recordemos que Maurice Chicks aún hoy día sigue siendo décimo en asistencias y cuarto histórico en la NBA en robos. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya vamos con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el último cuarto del programa. El pasado 13 de septiembre se lanzó el tráiler de The Redeem Team, aquel equipo de los Estados Unidos que se proclamó medalla de oro en Beijing 2008. Bueno, Netflix lanzó entonces el primer tráiler de Redeem Team, ese documental del equipo olímpico de 2008 que ganó el oro en Beijing. Entonces, este tráiler da entrevistas a LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony e incluso alguna grabación vintage del tristemente fallecido Kobe Bryant. El equipo olímpico se le dio ese sobrenombre después de que perdieron estrepitosamente contra nosotros en semifinales delante de jugadores que incluyen a Tim Duncan y a Allen Iverson. LeBron, Dwyane Wade y Carmelo Anthony también estuvieron en ese equipo de 2004, pero digamos, recién habían terminado sus respectivas temporadas rookie en la NBA. Pero en 2008 este trío retornó a la competición internacional con muchísima más experiencia e incluso con mayor bagaje digno de Salón de la Fama. Kobe, junto con Dwight Howard, que se acaba de proclamar campeón de rebotes, y el futuro base de Salón de la Fama, Chris Paul, estuvieron dentro de estas nuevas adiciones. El equipo entonces lo integraron también Deron Williams, Carlos Boozer, Jason Kidd, Michael Redd, Chris Bosh y Tayshaun Prince. Entonces, el 7 de octubre es que se va a lanzar entonces este documental. Una cosa importante quiero decir para poder de alguna manera comparar lo que fue el equipo norteamericano que perdió en semifinales de Atenas 2004 comparado con lo que el oro olímpico de Beijing. Entonces, Argentina en el año 2004 entonces tuvo el camino libre hacia el oro porque el equipo americano eran básicamente 12 individualidades, 12 estrellas consagradas, pero que no tenían o no quisieron o no pudieron o no se acordaron jugar en equipo. Aprendieron de ese error y por eso fue que ganaron en 2008. El seleccionado español, que por cierto nos ganó a nosotros en la fase de grupos de Atenas, pero que perdió en cuartos de final contra Estados Unidos 102-94, tuvo la mala suerte entonces de toparse con ese super equipo americano en la final de Beijing y por eso, aún con la base campeona de Saitama 2006, de Japón 2006, no ganan el oro en China. Yo creo que España en esa final olímpica tuvo un nivel mucho más superlativo que Argentina en 2004, pero era otro contexto y era otra circunstancia. A mí me viene a la retina cuál fue de alguna manera el techo, el punto más superlativo, el punto más superlativo en la historia del básquetbol argentino, incluso mucho mayor que la propia palomita de Manu contra Serbia, o incluso mucho mayor que el propio oro, la propia final contra Italia 84-69. Ese pase de faja de Scolopini, esa bandeja volada de Ale Montecchia cuando pasa ese partido contra Estados Unidos, de 40-33 a 42-33, la máxima de ese partido. Pero aún así, en mi opinión, yo creo que el punto más alto que cualquier otra selección FIBA haya podido llegar, a mi parecer, fue en la final de España, de Estados Unidos-España en Beijing, cuando España perdía por 91-89, Ricky Rubio tenía la posesión y la desperdicia. Ese partido, Estados Unidos le gana a España 118-107. Precisamente ese punto de, digamos, yo creo que esa España finalista de Beijing lo hubiese ganado a la Argentina de 2004 si nos ponemos a comparar épocas. Pero la realidad es que la diferencia de formación que tiene la Argentina y España, por más que sean realmente similares,
hay una cuestión quizá de mística en la cual España va a seguir dando mucho de qué hablar, incluso en años por venir. En fin, que llegamos al final del programa. Esta vez fue un programa bastante más cortito que lo normal. Digamos que nos pueden seguir en las redes sociales. @Hubstats, mi cuenta personal. @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa. www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas. La grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.